Son las 9 de la mañana. Las 8 en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio. Que sube la temperatura en la bolsa, 0,43% de subida para el IBEX 35. Arriba el selectivo de la bolsa española, que recupera el nivel de los 11.100 puntos, 11.119 para el selectivo de un mercado. Ya venían los futuros avisando de que la apertura se iba a producir al alza en Europa, con el buen sabor de boca que dejó Wall Street y el tono positivo también de las plazas asiáticas, Japón y todos los índices de la bolsa china. Referencias encima de la mesa, la más positiva de la mañana ha llegado desde el Reino Unido, con un crecimiento muy superior al que se esperaba, y eso está también reflejándose en el comportamiento de la libra, marcando máximos de 4 meses frente al dólar. ¿Tenemos títulos cayendo dentro de la bolsa española? Sí, los tenemos. Además, dos de los nombres que más hemos citado en las últimas horas. Repsol, por un lado, después de dar datos de margen de refino, cae un 1,57%, y Grifols, con un recorte del 0,30% hasta los 10,09 euros. ¿Qué está subiendo? Bueno, pues están subiendo todas las entidades financieras, está subiendo Acciona, está subiendo Fluidra. A la espera del IPC en Estados Unidos, Sandra Torrecillas, ¿cómo abren las bolsas europeas? Están abriendo todos los índices con subidas. En el caso del Eurostock 50, del 0,45%, está en 4.981, avances de medio punto porcentual en el CAC 40 parisino. En el DAX, la subida es del 0,3%, está por encima de los 18.480 puntos, y mencionabas ese buen dato de PIB británico. Ha crecido en el mes de mayo el doble de lo que estaba esperando el consenso del mercado, un 0,4%. Sin embargo, no es precisamente el FT100 el que más esté subiendo, sino el que menos, pero también lo hace, un 0,2%. Echamos un vistazo al mercado de deuda. ¿Qué pasa con el comportamiento de los bonos y de los tipos de interés? Bueno, pues hoy lo que observamos es una subida de los precios y bajadas de rentabilidades. El 10 años español en el 3,29%, recuerden el americano en el 4,28%, y Powell, que comparecía este miércoles por segunda vez, por segundo día consecutivo, en el Senado americano, para dar a entender que el cómo, que el cuándo, pues que se verá en función de los datos y no en función de la política americana. Los datos serán la clave, y lo que es clave también es que queda una semana para que tengamos una nueva reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en la que, por cierto, no habrá voto español, porque a día de hoy no tenemos candidato, no tenemos gobernador nombrado o gobernadora nombrada del Banco de España. Vamos con los futuros, Sandra. Pues miramos los del S&P 500, la verdad es que están muy tranquilos en 5.685 puntos a la espera de ese importante dato del IPC americano del mes de junio. Si las previsiones se cumplen, nos dicen los analistas, probablemente la primera bajada de tipos de interés llegará en septiembre. Se espera que ese IPC, el general, la tasa general, baje desde el 3,3 hasta el 3,1%, que la subyacente se mantenga en el 3,4%. Los futuros europeos con subidas, el del Eurostock 50, aquí lo tenemos, avanza 20 puntos hasta 5.015, y el futuro del IBEX 35 también suma 41 puntos hasta 11.115. Bueno, y no olvidamos que para los mercados hay otra referencia importante hoy, además del IPC, y son las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que ya observaron un tensionamiento en los datos de la semana pasada. Veremos qué es lo que sucede con el dato de hoy, porque las peticiones semanales de subsidio por desempleo suelen anticipar bien cuando se frena, cuando se tranquiliza el mercado laboral americano, y de hecho eso fue lo que mostró el dato de la semana pasada. Para hoy se esperan 236.000 peticiones de subsidio por desempleo. Materias primas, venga, el precio del Brent, del petróleo de referencia en Europa, $85.71, el crudo ligero americano en $82.70, y ¿cómo tenemos a la onza de oro? Pues en $2.380, y la plata en 31. Y en los mercados de divisas, 161 yenes por cada dólar, y el euro escalando, pero muy poquito, apenas nada, $1.08.33, ahí tenemos al cambio del euro frente al dólar. Apertura de las bolsas europeas en positivo, enseguida protagonistas y enseguida foro ICEX 2024 desde las 9:30 de la mañana. Luis Vicente Muñoz con la secretaria de Estado de Comercio, en una programación especial para hablar de la exportación española, de cómo abrir nuevos mercados y la importancia de todo nuestro tejido productivo, que necesita análisis de inteligencia para salir al exterior.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Este sábado, gratis con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Este sábado gratis con el periódico Expansión. Capital Radio. La genuina radio económica. Bueno, pues el IBEX amanecía con calorcito. A ver qué es lo que sucede con el selectivo de la bolsa española, que desinfla los avances y ha perdido los 11.100 puntos, 11.081. Dentro del selectivo de la bolsa española, ¿qué es lo que está sucediendo, Sandra Torrecillas? Pues lo que está sucediendo es que están bajando los títulos de Repsol, los que más, un 2,4%, está en 13,65 euros por acción. Esta misma semana ya comentábamos cómo BP había anunciado que sus márgenes de refino habían caído, lo mismo hacía la estadounidense ExxonMobil y hoy ha sido el turno de Repsol. Su margen de refino se ha desplomado un 44% entre el primer y el segundo trimestre del año, según datos que ha ofrecido a la CNMV, mientras que en el primer trimestre logró un margen de 11,4 dólares por barril, en el segundo ese margen de media fue de 6,3 dólares. Está bajando Repsol 2,5%. Y seguimos muy pendientes de lo que sucede en torno a Repsol. El consejo de la empresa ya habría dado el visto bueno a que el fondo canadiense Brookfield acceda a los libros de la empresa y poder determinar de esta forma el precio de la oferta, y por otra parte esa eventual toma de control debería obtener autorización por parte del gobierno, porque se trataría de activos estratégicos dentro del sector sanitario importantes. Grifols está descendiendo esta mañana un 1,4%, y tenemos caídas también para los bancos. CaixaBank se deja un 0,7%, a pesar de que Barclays le ha subido el precio objetivo hasta 6 euros, CaixaBank está en 0,15. Para Bankinter se lo eleva hasta 8,4 euros, ahora mismo Bankinter también desciende, 0,6, está en 7,49, y aparte de los bancos tenemos a Aena con bajadas pero muy moderadas ya. Subidas para Telefónica y para el logista de casi un punto porcentual, se aproxima también los títulos de Enagás. En el mercado continuo tenemos los títulos, vamos a ver si encontramos a las acciones de OHLA, hoy con informaciones sobre esta empresa, vamos a ver si encontramos esos títulos de OHLA. Bueno, mientras tanto, a ver si los encuentro, Laura, si los tiene. Aquí los tengo, más 0,3% están subiendo, y hay informaciones sobre ella en el diario El Confidencial que apuntan a que el dueño de Audax, José Elías, y Roberto Centeno, del grupo Inversión Atitlán, estarían sondeando una oferta conjunta para entrar en el capital de esta compañía. Nos vamos hasta el Eurostock 50, a ver cuáles son los protagonistas. Bayer con subidas del 2,5%, la cervecera AB InBev y Saint-Gobain con subidas del 1%. En el CAC 40 parisino, lo más interesante, el repunte de los títulos de Vivendi del 2,7%, Publicis con bajadas próximas al 1%. En la bolsa alemana, bancos como Deutsche Bank con recortes, aunque son moderados, los títulos de Bayer que se revalorizan 2,6%. En Italia es Saipem la que mejor se comporta y Telecom Italia. Y en la bolsa londinense tenemos a las acciones de Smurfit Kappa con subidas del 2,3%.
del 3,5%, perdón, para la papelera, y descensos para el grupo Halma o para Antofagasta. Y una de las que ha presentado esta mañana resultados, el mayor productor de azúcar de Europa, Südzucker, que baja su beneficio un 45% en el primer trimestre, afectado sobre todo por los menores precios del azúcar, está bajando en bolsa casi un 3%. Bueno, está bajando Repsol, el IBEX 35 prácticamente ya se ha dado la vuelta. Vamos a comentar la escena de mercado, nos sigue acompañando en Capital en esta apertura de jueves 11 de julio, Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank. Nicolás, sigue ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ah, vale. ¿Qué pasa con Repsol? ¿Es por la cuestión de refinas que cae ya un 2,7%? Bueno, ahora 2,6. 13,62, ¿hay algo más que no sepamos en la compañía? No, es el tema del refino. Bueno, es importante, ¿no? Porque para una compañía como Repsol, la parte, digamos, de comercialización de gasolinas, pues es una parte importante de su negocio, ¿no? Compañías que están más centradas en la producción de petróleo, pero Repsol tiene una importante diversificación y el tema de las gasolinas es importante. Bueno, lo que estamos viendo con el refino, realmente con el margen, pues es como una normalización, ¿no? De lo que sucedió pues después de la pandemia y con la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando los márgenes de refino pues se dispararon por encima de los $20 por barril. Desde entonces, pues poco a poco la situación se está normalizando, pues algo que ha pasado con otras, con el gas, por ejemplo, con muchas materias primas, y los niveles de precio de este trimestre, bueno, son un poco, son más inferiores de lo que se pensaba. Había una previsión más en torno a $8-9, al final han sido 6, y eso está justificando esta caída, ¿no? En todo caso, bueno, nosotros creemos que Repsol tiene una valoración realmente muy atractiva, está cotizando pues con un PER de 4 aproximadamente, en lo que de alguna forma pues ya refleja que el mercado pues ya entiende que esa normalización se tiene que producir y que los niveles de rentabilidad, que son muy altos, pues tienen que tender a bajar un poco, ¿no? Aún así, pues nos sigue pareciendo una compañía atractiva para invertir a medio plazo por la gran rentabilidad que puede dar al accionista, ¿no? Entre dividendos, recompras de acciones, pues por encima del 12% calculamos. Bueno, Repsol es la que más está bajando y continúa Grifols en segundo lugar, aunque el descenso la verdad es que es bastante más moderado. Del 0,7% sigue Grifols por encima de los 10 euros. Aquí lo que tenemos es día sí y día también pues un goteo de informaciones, ¿no? Detallitos hasta que conozcamos realmente si sigue adelante o no esa OPA y también su precio. ¿Qué escenarios manejáis, Nicolás? Bueno, me temo que vamos a entrar en un periodo un poco largo en el que Brookfield va a analizar los números de la compañía. Lógicamente, si han llegado a este punto, quiere decir que ya ha habido un análisis previo y que en principio la cosa le cuadra, por lo que daríamos una probabilidad pues relativamente alta en que la operación vaya a salir adelante. Respecto a qué precio se podría dar, bueno, ya es un poco más difícil, ¿no? Pero viendo un poco cómo ha cotizado en los últimos meses, pues creemos que tendría que ser por encima de los 12 euros, ¿no? Para que fuese realmente atractivo para los inversores y que pudieran acudir a la OPA. Don Nicolás, para la temporada de resultados que está a puntito de empezar con la banca americana en las próximas horas y luego ya llega el resto, la tecnología, primero los bancos españoles también, en Enagás también es una de las primeras en publicar resultados. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos una buena temporada en Estados Unidos, donde va a seguir la aceleración del crecimiento de los beneficios que ya se inició hace un par de trimestres. Esperamos para el S&P 500 pues cerca de un 10%, ¿no?, de crecimiento interanual. En el caso de Europa, estamos saliendo de una recesión de beneficios que ha durado 4 trimestres, y en este segundo trimestre pues lo que esperamos es que lleguemos un poco al equilibrio, ¿no?, en tasa interanual. Y la cuestión es que un poco lo que se proyecta es que también en los próximos trimestres Europa acelerará, ¿no?, el crecimiento de los beneficios. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Los resultados empresariales están en foco y a ver qué sucede con las decisiones de los banqueros centrales, porque, por supuesto, la semana que viene no se espera nada del Banco Central Europeo, ¿verdad? No esperamos nada hasta después del verano, ni en Europa ni en Estados Unidos. La situación de la inflación, pues aunque evoluciona favorablemente, lo hace muy despacio y yo creo que los bancos centrales no tienen prisa. Los datos económicos pues van razonablemente bien, es decir, que esperaremos en todo caso al mes de septiembre. Bueno, esperaremos al mes de septiembre. Por cierto, Nicolás, un apunte muy rápido. ¿Algo que comentar acerca de ese PIB británico creciendo más de lo esperado o sobre la decisión de la FCA
el regulador británico de hacer más atractiva la cotización en la bolsa de Londres, limitando la burocracia para que más dinero se vaya a la City. ¿Algún comentario sobre el Reino Unido? No porque nos vayamos a enfrentar a Inglaterra el domingo, pero también que tengo el pensamiento en la cabeza todo el rato. Bueno, por un lado, el PIB pues es una noticia positiva. La economía británica también parece que está saliendo, ¿no?, de una fase de un cierto estancamiento o recesión. Y respecto al mercado, bueno, el Reino Unido está perdiendo algo de negocio desde el Brexit, y entiendo pues que quieren intentar frenar, ¿no?, esa tendencia de esa pérdida de negocio que está yendo hacia otras plazas europeas. Nicolás Fernández, Singular Bank, ha sido un placer saludarle en esta apertura de las bolsas europeas. Que tenga un buen jueves. Muchas gracias, igualmente. Nosotros vamos a tener un jueves de maratón de exportación, de maratón de tejido productivo, porque en 15 minutos Luis Vicente Muñoz desde IFEMA en el foro ICEX 2024 con la Secretaria de Estado de Comercio, con las principales empresas de nuestro país que exportan, con delegados comerciales, sector público, sector privado, se dan la mano para analizar cómo podemos hacer para impulsar todavía más la exportación española. Ojo, cuando pensamos en exportación parece que pensamos siempre en productos. También exportamos servicios, y cada vez más servicios no turísticos, y esa se está convirtiendo en una de las patas, en uno de los pilares de la economía española en crecimiento. Enseguida la secretaria está de Comercio con Luis Vicente Muñoz y el propio Luis Vicente desde IFEMA. Antes vamos a comentar un poquito más algunos asuntos calientes en mercado. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida. Pues es momento de echar un vistazo a lo que nos cuentan los principales diarios, los medios de comunicación. ¿A dónde miran? ¿Si a la cumbre de la OTAN? ¿Si a la victoria de Inglaterra? ¿Si a la inmigración en España? Guillermo Luna, cuéntanos, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues las portadas, grandes titulares y páginas de opinión se decantan este jueves como primer foco informativo por el reparto de menas entre las comunidades autónomas, como la aceptación del PP hace que Vox dé por rotos ya sus pactos autonómicos y todo lo que puede pasar a partir de ahora, aunque los populares siguen sin aceptar la reforma de la ley de extranjería. Otros focos de actualidad incluyen todo un tsunami de novedades sobre numerosos casos de corruptelas que desgastan a uno y otro lado.
caso Begoña, caso David Sánchez, caso Coldo, caso novio de Ayuso, caso Nacho Cano, caso de la policía patriótica de Rajoy, en fin, un sinfín de casos de corrupción que salpican a populares y a socialistas. También leemos en la prensa el aplazamiento del previsto anuncio hoy del nombramiento del gobernador o gobernadora del Banco de España, al seguir todavía las negociaciones entre el gobierno y el PP, con dos titulares en direcciones opuestas. Por un lado, en el ABC leemos: PSOE y PP apuran un acuerdo para que una mujer dirija al Banco de España. En las quinielas gana enteros el tándem Conte Quintana, secretaria general del Tesoro y director general del También leemos en Voz Populi pues una noticia en el lado opuesto. Pedro Sánchez intenta finalmente imponer con calzador a Escrivá, el ministro, como gobernador del Banco de España. Moncloa ha tensado finalmente al máximo las negociaciones promoviendo al ministro. Para el Partido Popular supone esto una línea roja tras arrancar el acuerdo para vetar las puertas giratorias en la justicia. Nos vamos al diario El País. En portada ahora mismo, Iberdrola y Endesa recurrirán ante el Tribunal Supremo la nueva tasa nuclear. Las eléctricas preparan un escrito de interposición contra una tarifa que es un 30% superior a lo acordado en el año 2019 en el pacto para el cierre de las centrales. En el diario El Mundo, en estos momentos, copa su portada que 5 magistrados del Constitucional podrían incurrir en incompatibilidad para dictar resoluciones en el caso ERE. Intervinieron de alguna manera en algunos asuntos vinculados a la macrocausa en otras instancias o han mantenido también vínculos con los condenados en el Supremo. Finalmente, en el Confidencial, en portada llevan que el nuevo revés judicial a la banca por los avales ICO del COVID. Solo se puede reclamar el 20%. Un juzgado de Barcelona abre un nuevo frente a la banca al reconocer vicio de consentimiento en unos avales ICO de Sabadell y limita al 20% el capital que se puede reclamar. Además, en poco menos de 10 minutos comienza en el Foro ICES una programación especial en Capital Radio. Hace unos minutos, Luis Vicente Muñoz ha hablado con Elisa Carbonell, CEO de el ICES en España. A ver si podemos escuchar esas declaraciones de Elisa Carbonell. Va a ser un diálogo bidireccional, donde tenemos muchas ganas de escuchar lo que las empresas tienen que decirnos sobre sus necesidades. Por delante, 9 horas de programación que podrán escuchar en capitalradio.es/directo en la web, también en las ondas en FM y también en un enlace de YouTube. Enseguida en el Foro ICEX con Luis Vicente Muñoz. La verdad es que lo más comentado en redes sociales a esta hora es la polémica generada en torno al exmiembro de Mecano, Nacho Cano, con la contratación, su detención y su posterior puesta en libertad el martes por la supuesta contratación de trabajadores ilegales para uno de sus espectáculos. Y también está siendo muy comentado en redes sociales la decisión de The Killers de suspender el concierto para ver los últimos minutos del Inglaterra-Holanda. Y justo coincidió con el gol marcado por Inglaterra, equipo al que nos vamos a enfrentar el próximo domingo. Entendemos que las redes también van a estar muy calentitas con el partido de cara al domingo. Nosotros nos vamos enseguida al Foro ICEX, pero antes, análisis capital del contexto económico. Gracias. El contexto económico lo analizamos con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, muy buenos días, un placer saludarle. ¿Qué tal, Saura? Muy buenos días, igualmente. Bueno, estamos muy tranquilos y muy felices, aunque ya no sé de qué manera tiene que decir Jerome Powell que hasta que los datos no acompañen, los tipos no se bajan, ¿no? ¿Usted es de los que cree que a lo mejor incluso podríamos acabar el año sin bajadas de tipos o alguna cometerá, por ejemplo, en septiembre antes de las elecciones americanas? No, bueno, me da la impresión de que la Reserva Federal quiere por lo menos cumplir esa previsión que hizo en su última reunión del FONC. Sí. Inicialmente, recordemos que hace un año, bueno, en noviembre del año pasado hablaban de 3 bajadas, luego lo han reducido a solo una recorte de tipo de interés, y me da la impresión de que está empeñado en realizar esa recorte de tipo de interés. El problema es un poco el calendario y también obviamente la inflación. La inflación, digamos que hoy sale el dato y es el que prácticamente va a gobernar un poco todo lo que pueda pasar prácticamente hoy en adelante. Pero es que en los primeros meses del año la inflación fue muy mala y prácticamente abril y mayo ha empezado a reconducirse, y si se cumplen las previsiones de hoy, la inflación subyacente puede estar ya más cerca de estar en ese objetivo del 2%. Aún así, fíjese, en los 6 primeros meses llevamos acumulado 1,8 puntos. Dado que generalmente en los siguientes 6 meses se añade otro punto más,
vamos a acabar en una inflación subyacente, si no se remedian las cosas, prácticamente en el 2,8, es decir, todavía relativamente lejos de del propio objetivo de la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal ha empezado a meter el tema del crecimiento, y eso es lo que yo creo que está animando un poco al mercado. Está hablando, fíjese que eso podría ser negativo para la bolsa, pero en cualquier caso, como eso alecciona al mercado con la idea de que va a haber una bajada de tipo de interés, yo creo que en conjunto la Reserva Federal se ve atrapada en que no puede bajar mucho el tipo de interés, se ha medio comprometido a una bajada de tipo de interés y me da la impresión de que quiere llegar a esa situación. Una bajada de tipo de interés que sea al menos simbólica y casi todo lo deja ya prácticamente para el año 2025. Claro, bueno, algo parecido a lo que hizo el Banco Central Europeo a la espera de que pueda haber más movimientos en lo que resta de año. Alexis, estamos sorprendidos por el dato de crecimiento de la economía británica. Es un dato mensual, pero duplica lo que se esperaba, está reforzando la libra. ¿Qué lectura es la adecuada en el Reino Unido? El dato, aunque parezca un idiota un poco, una tontería, el dato, de alguna manera, si usted mira un poco la gráfica de cómo ha ido evolucionando el PIB británico, prácticamente del año 2022-2023 ha sido prácticamente estancamiento. Y con este último dato que hemos tenido, lo que estamos observando es que prácticamente desde finales del 23, más bien principios del 24, hay una tendencia de recuperación del PIB que parece en cierto modo sostenida. Por lo tanto, yo no me quedaría solamente con que este dato sea bueno, sino que prácticamente se rompe esa tendencia de absoluto estancamiento del PIB que hubo en el año 2022-2023, por lo menos a índice mensual, y prácticamente ahora se ha iniciado una leve tendencia de recuperación que es probable que a lo mejor pueda continuar. Ya veremos exactamente qué es lo que pasa, porque hay muchos baches en el camino, pero desde luego el dato afianza esa tendencia de recuperación, y es lo que a mí me parece importante. Quien de momento no levanta cabeza es Alemania, ¿no? Ahí sí que siguen estancados, en parte por la energía. Bueno, tienen muchos frentes abiertos, ¿eh?, los alemanes. Sí. Lo que pasa es que a Alemania le han dado un disparo en el corazón. Hace unos meses hablaba de que estaba un poco enfermita o que estaba enferma o que solamente todo se arreglaba con un café. Y yo creo que un disparo en el corazón no se arregla con un café. Ha habido un cambio estructural en la economía alemana, sobre todo después de la guerra, en donde prácticamente ha abandonado uno de sus bases, que era una energía barata y un mercado como el chino creciente, y ahora mismo nos estamos encontrando con que la energía barata ha desaparecido. Estamos ahora comprando en Alemania la energía muchísimo más cara, y ahora mismo puede tener problemas un poco estructurales con respecto a su gran cliente, que es China, que ahora mismo estamos en un proceso casi de medio bloqueo, entre otras cosas, por este cambio estructural geopolítico que estamos teniendo. Por lo tanto, el problema de la economía alemana es un problema que se resuelve con un cambio estructural. Ya. Y hasta que eso no se produzca, pues prácticamente vamos a tener datos muy pobres de la economía alemana durante mucho tiempo. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias por acompañarnos en este despertar de los mercados europeos a la espera del IPC americano. Cuídese. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y la cita la tenemos en minutos, en el foro ICEX 2024, exportación, tejido productivo, mercados exteriores, análisis de inteligencia, programación especial de Capital Radio desde el foro ICEX 2024, con Luis Vicente Muñoz y la Secretaría de Estado de Comercio. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud.
Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.